Te doy la bienvenida a este nuevo video del canal y te recuerdo que cada vez está más cerca el sorteo de la tabla Ouija y el libro de misterios de Nuevo León. Para participar solo tienes que suscribirte, comentar aquí abajo tu nombre y ciudad y ya con eso estarás dentro de nuestro sorteo. Esta es la segunda entrega de algunos relatos cortos de terror. Espero les guste. A mí me encantaba ir a la iglesia. Era parte del coro tocando guitarra. Y esa hermosa voz de Laura me hacía que me alegrara el día. Pero todo lo dejé atrás desde que aquella noche, mientras pasaba por la iglesia, la misma voz de Laura se escuchaba en eco por todo el templo. Busqué cómo entrar para saludarla, pero todo estaba cerrado con candado, así que fui hacia donde el sacristán para decirle que quizá mi amiga se quedó encerrada. Al llegar con él, le platiqué, y como si hubiese visto al maligno, me jaló hacia su casa y nos pusimos a orar. Los cánticos se escuchaban fuera de su casa, pero pararon al terminar de orar. Se callaron por completo. Yo solía manejar una unidad de la ruta 107 de García, y para mí se me hizo muy común atropellar algo en el tramo de la capilla de la Virgen. La primera vez sí me asusté, pero con el tiempo lo pasaba de largo. Todo hasta que la vi. Se subió a mi camión y se sentó junto a un tipo que iba dormido. Ahora manejo para la ruta 155 y la veo más seguido. Se me sube donde mismo y siempre, siempre hace lo mismo. Se sienta junto a alguien que vaya solo y dormido. Y sí, me refiero a la mujer de la carretera a García. Recuerdo cuando entré a la preparatoria. Desde el primer día me dio miedo ir al baño, ya que son muy viejos, igual que el edificio, así que preferí aguantarme, solo que esto no me funcionó siempre, y como todo, hubo una primera vez. Pero en esa ocasión, me dio algo de alivio ver que otra persona también entraba, y pues, para no quedarme sola, me apuré a salir. Pero al jalar la cadena del inodoro, la otra persona me pidió que por favor no la dejara sola, ya que también tenía miedo. Así que esperé unos minutos, pero ella no salía. Una de mis compañeras, al ver que me tardaba, fue a buscarme, diciendo que la clase ya iba a empezar, a lo que yo le dije que estaba esperando a la otra muchacha. Apenas acabé de decir la última palabra y me jaló hacia afuera del baño y me dijo: "Güey, tan siquiera viste por debajo de las puertas". Ella me tomó la mano y sin soltarme me agachó para ver por debajo de las puertas y mostrarme que en el baño no había nadie. Solo yo. Cuando era niño, mi tío me enseñó un reloj de sol que tenía en el rancho, y desde ese día ponía mucha atención en la sombra que hacían las cosas, incluso en mi propia sombra. Pero esto me dejó de gustar cuando alcancé a notar a través del espejo que mi sombra nocturna, mientras estaba a mis espaldas, se movía a su propia voluntad.
Lo malo del turno de cierre en el cine donde trabajo es tener que esperar a que termine la última función para limpiar la sala. Y más, porque la novatada es que te manden solo a que limpies la sala 2, donde siempre verás al mismo anciano sentado en el asiento 6 de la fila F, justo donde le dio el infarto que acabó con su vida. ¿Sabes qué tenemos en común? Tú que escuchas este video y yo que lo estoy grabando. Simple, que ella está atrás de nosotros, esperando a que volteemos.